Muy hey, buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo en el que os voy a enseñar cómo jugaba yo al ajedrez cuando tenía estas pintas de aquí. Va a ser un ajedrez muy divertido, un ajedrez champán, un, un ajedrez exquisito al ataque. Bueno, vais a ver eh, que yo no me preocupaba mucho de defender y jugaba demasiado alegre. Pero bueno, son partidas muy divertidas y ojo, os he traído entre todas estas partidas... Que he tenido que recopilar. Os he traído dos en las que gano. Evidentemente voy a buscar algunas que, bueno, que sean interesantes y que al final tenga algo que os pueda servir. Así que vamos para ello porque es una maravilla. Primero, un sistema Londres que yo ya jugaba hace muchos años, ¿no? Este podríamos decir que es un sistema de Londres puro, completamente. O sea, de hecho, yo de normal, ahora saco el alfil directamente a F4 y a lo mejor cambio el sistema llovaba, como sabéis algunos. Pero no, aquí... Puro directamente, caballo F3, ¿no? Eh, bueno, eh, aquí se cambian un par de piezas y este plan es bastante típico, aunque generalmente es lo mismo pero sin cambiar el peón. Eh, porque claro, si no cambias el peón, este caballo se puede sostener, o con la jugada que hice yo en partida, que es caballo aquí. Y defendiendo al otro caballo. O con Dama E2. De hecho, creo que Dama E2 es un poquito más precisa. Pero bueno. Se jugó caballo de F3 en Roque Corto. Y aquí viene el. Bueno, ya directamente H4, ¿no? Eh, ¿Para qué estamos aquí perdiendo el tiempo? Que si saco las piezas. Nada. Vamos al ataque. Ya te has enrocado. Y yo, pues. Mmm, con esa filosofía que tenía de atacar o, o morir. Pues voy con H4 y mi rival se equivocó y jugó caballo de 7 Problemas. Principalmente algo que muchos ya conoceréis, que es el presente griego, que es este sacrificio de aquí, alfil por H7. ¿Cuáles son las consecuencias? Bueno, que te comen aquí, tú juegas caballo G5 y ahora el pasaje de la dama es muy peligroso. Eh, lo importante de esto, y que yo... A ver, a pesar de ser un niño y de jugar muy alegre, tenía un par de conceptos claros. Y es, si yo juego ahora dama H5, a este caballo le da tiempo a volver, amenazarme la dama y defender la casilla. Entonces, no es algo que me apetezca. Por lo tanto, primero elimino al defensor, el defensor que puede volver. Y ahora, cuando ya me he comido de dama, realmente ya tenía dama H5 mmm, con mate en 8, según dice módulo. Pero no la jugué y jugué al fil por D6. Eh, ya digo, han pasado muchísimos años, entonces no sé exactamente por qué hice eso, pero creo tener la idea. Y es que yo calculé lo siguiente: tras Dama H5, yo pensé, vale, me va a quitar la torre, evidentemente, para que si yo entro con Jaque pueda escapar con el rey. Y si como ahora, por ejemplo, Dama H7, rey aquí, si como, come y ahora se escapa. Eso es lo que yo creo que calculé. Hay un problemita y por lo que esto no funciona y es que en vez de dar el jaque aquí directamente la clave sería primero comer lo mismo y cuando te coman entonces comes aquí dama por f7 se viene jaque esta y la diferencia es que ahora cuando haces uy, cuando haces toda esta secuencia al venir a e7 te comes este peón con jaque y la siguiente es mate en la secuencia anterior como había mencionado si lo hacemos directamente fijaos si juego dama aquí directamente Haces lo mismo, pero cuando te vas aquí, no está. Eh, bueno, sigue estando el peón de F7 y por tanto no sería mal. Eso es por lo que yo creo que en partida jugué directamente al Field por D6. Mi rival juega F6, buscando un poquito las complicaciones. Pero bueno, tengo una pieza atacada. Tengo otra pieza atacada. He sacrificado una pieza que, bueno, acabo de recuperar aquí. Pero que juega, Sergio Dama c 5 Claro que sí, vamos con todo. Que te comes el caballo. Peón por. Segura, segunda brillante que da el módulo pero bueno una brillante bastante alegre eh, porque reconoce no como que te estás dejando este sacrificio y aquí cuidado porque mi rival me jugó torre por f2 lo cual parece que no lleva a ninguna parte y dices bueno ve cómo está torre no ojo cuidado porque la idea que tenía aquí mi rival era muy peligrosa y es que atrás dama por d6 si yo ahora aquí juego g6 para buscar los mates tenía una línea prácticamente de tablas incluso puede cambiar las damas y el módulo esto lo considera ya igualdad. O sea, ojo, cuidado. Eh, pero bueno, a este torre F2 yo lo tenía bastante claro. Jugué con G6 y aquí mi rival se rindió. No hay nada que se pueda hacer para, para la amenaza de mate. Con lo cual, aquí tenemos la primera partida. Por cierto, me voy a quitar todo, todas las planillas que me he tirado por encima con un melón. Eh, de cómo jugaba yo hace eh, muchos años ya. No sé si son... Esta partida tiene 12, 13 años. Pero eh, bueno, eh, ya habéis visto que... Juega bastante alegre y me da igual sacrificar una, dos que 17 piezas. Así que vamos a la siguiente que es todavía mejor. Que la primera sí que es verdad que yo quedaba como muy bien, ¿no? Como que jugaba y todas las precisas. Fíjate en 17 pego mate. Bueno, tampoco, tampoco jugaba tan tan bien. Y lo vais a comprobar en esta partida. Caballo F3, dame 7. Ajedrez de élite. Os dejo por aquí, si os interesa, hay un vídeo en el que explico qué es la defensa brasileña, que es esta defensa de aquí. Que aunque parece mucho chiste, cuidado que tiene cierta teoría y en partidas rápidas os puede sorprender. La idea de este dama 7 es acabar haciendo un ataque sobre el flanco de Rey muy rápido en caso de que se enroquen. Bueno, y si no también. Eh, ¿Qué pasó en esta partida? Que yo creo que mi rival eh, o me había visto jugar esa idea o se olió el plan, porque fijaos cómo demoró muchísimo. Eh, hizo un pequeño baile con los alfiles y demoró muchísimo en enrocar en corto hasta que ya en esta jugada. En Con lo cual, como hemos visto en la partida anterior, si Sergio ve un enroque, ¿qué hace? Termina de sacar sus piezas. Hasta el fin no me juega. Esta torre. Me enroco, ¿no? Y, y juego tranquilamente. Nada de eso. G5. Vamos con todo. Como veis, este melenas de aquí era bastante alegre jugando. Eh, Alfil E3, Torre G8. Y fijaos cómo. Ya digo, es que me lanzaba, pero es que me daba igual. Me da igual no tener desarrollo. Me da igual todo. G4 y H5. Claro, mi rival, al ver que yo directamente me está dando igual todo el desarrollo. Y me estoy lanzando. Evidentemente busco un poco de contrajuego. Bueno, primer juego con caballo 2. Y aquí sí que juego con B4 y a caballo H5C4. La idea es, vamos a ver. Este rey en el centro no parece que vaya a estar muy seguro. Ese centro es bastante fácil de abrir. Una ruptura aquí en B5 nunca está de más, ¿no? Intentando abrir el juego. Y principalmente, bueno, buscar todo lo que sea, abrir el juego. ¿Por qué? Porque mientras que mi reino esté enrocado y tenga todas las piezas o prácticamente casi todas, con poco desarrollo y en primera o segunda fila todo lo que sea, abrir el juego, chicos, va a veniros bien. Entonces, bueno, yo ya voy con mi ataque, como estoy diciendo, G3 y aquí lo lógico hubiese sido pensar, bueno, si Sergio ha jugado G3, te comen Quieres seguir golpeando el enroque, pero no. Yo jugué aquí h3, la cual no termino de entender por qué. O sí, después de esta jugada alfil h4. Yo creo, ya digo, han pasado muchísimos años. Yo creo que quería meter aquí un sacrificio y que quería volver a pasar la dama por aquí y venir aquí con todas las piezas y que me diera igual que este caballo se pasase, que el alfil viniese aquí también a atacar. Quizá esa fue la idea de. Este H3, ¿no? Que este peón se quedara débil. Y mi rival, yo creo que viendo que a lo mejor metió un sacrificio aquí, le daría miedo y jugó Rey G2, ¿no? Intentando sujetar. Aquí yo jugué con Caballo F4, y atención, y atención, porque aquí la partida se complica más de lo que parece. O sea, el módulo, fijaos que está dando todo el rato ventajita blanca, pero es verdad que el blanco tenía que jugar bastante fino. De hecho, es más, tras Alfil por F4 y Peón por, solo hay una jugada buena para las blancas. Os invito a que intentéis. Encontrar esta jugada. Pero ya os adelanto. Como pista de que mi rival jugó Rey H1. Y no es correcta. La jugada correcta aquí es E5. Pero vamos a ver por qué no es tan fácil como estoy diciendo. Lo más fácil de calcular es que pasa a dama por. Y es que te has caballo por F4. Bueno, te has quedado sin dama. Y no hay mucho más que hablar. Y la otra opción. Uy, perdonad. Y la otra opción es que a E5 te comas el peón con el caballo. Y un poco lo mismo. Caballo por F4. Te vuelvo a clavar. Y estoy aquí defendiendo bien, no tengo ningún tipo de problema, ni de sacrificio, ni nada. No vale absolutamente nada. Pero como digo, todo esto no es tan fácil porque también había que calcular qué pasaba a peón por. Y aquí otra vez solo existe una jugada para que las blancas mantengan la ventaja y es caballo por G3. Dejando esta estructura de peones que es un poquillo rara, pero sí que es verdad que tienes mucha compensación para el blanco. ¿Por qué? Justo por lo que comentaba hace un par de... De minutos. El juego se está abriendo. Yo ya no tengo tanto ataque. Y con el rey en H1, no creo que deba de sufrir. Incluso en algún momento puedes tener E6. Mi rey ahora sí que está en el centro y mis piezas sin desarrollar. Y eso va a ser un problema. Y he movido la pantalla. Y si alguno se pregunta qué pasaba a peón por. El problema es que ahora sí que te puedes comer este peón. Porque a caballo F4, este caballo deja de defender aquí. Y torre por G3 es una amenaza que prácticamente está ganando. O incluso alfil por G3. Poco lo mismo, amenazo, amenazo descubierta, y muy problemático. Por eso digo que, mmm, pensándolo con cierta lógica, creo que es fácil llegar a E5, pero si ves la amenaza de H por G3, te puedes llegar a asustar y no tenerlo tan claro. Por eso yo creo que se jugó Rey H1 en partida, quitándose de esos problemas. Así que yo aquí jugué F por G3, peón por. Y aquí hay una jugada buena, solo una para las negras, que vuelvo a lo mismo, tiene bastante sentido. Y es caballo de 5, si me comes, yo te como aquí, toco torre, mi alfil apunta a... Bueno, eh, eh, no sé por qué no vi caballo de 5, porque tampoco es tan difícil de ver. Pero jugué dama de 6, lo cual es un error. Yo estoy amenazando este alfil. Y fijaos que en ningún momento jugó tampoco Alfil por G3 porque vi que tenía torre G1, el Alfil se quedaría clavado y ese es el motivo por el cual jugué con Dama D6 amenazando el Alfil y como comentaba antes con esta idea de a lo mejor pasar la Dama al flanco de Rey de nuevo y poder atacarlo. Problema que tenía esta jugada que tras peón por Dama por Caballo F4 otra vez, Caballo F4 todo el rato era la jugada que salvaba. Salva aquí, ataca aquí, deja que la torre defienda, con lo cual te vuelves a quedar bastante bien. Aunque, ojo, hay que jugar esta partida, ¿eh? No es tan fácil. Mi rival juego con alfil C2, quitándose de la amenaza, y ahora sí, curiosamente, alfil por G3 sí vale. Y dices, pero Sergio, si tienes la misma jugada, torre G1. Pues fijaos el matiz, la diferencia de que la dama estuviera aquí a que la dama estuviera aquí que ahora me da igual que me esté atacando con la torre y con el caballo con dos piezas el alfil porque yo tenía preparado dama h6 brillante y es que ahora en caso de comerte este alfil de aquí vendría torre por caballo por y tras dama por h3 toco el caballo que me voy a comer estoy dando jaque y entonces me quedo en una posición completamente superior en partida se juego torre g2 sí que es verdad que dama f1 Sujetando este peón, parecía que aguantaba un poco más, pero habría que calcular qué pasa a esto: comes aquí, te comen allá, comes aquí, te comen allá. Entonces, te quedas con la pieza de más. Bueno, puedes seguir jugando, aunque es una posición con pieza de menos y complicada. Pero ya digo, en partida se jugó con Torre G2 y tras Damapor y un par de jugaditas más, llegamos a esta posición en la cual mi rival se rindió. Así que bueno, ya habéis visto cómo jugaba cuando era más pequeño. Fijaos que era un ajedrez muy alegre, muy romántico, podemos decir, de esas épocas pasadas de sacrificar todo o de ir al ataque con todo. Es verdad que ya no juego de esa manera, pero quería traerlo al canal para que lo vierais y espero que os haya gustado. Así que nos vemos en el próximo vídeo.